Hola, buenas a todos, me queréis morir, soy 1077, estamos aquí en Levilla Games, en Pacoma Iberia, episodio número 11. Vamos a continuar el capítulo anterior, capturamos al Pokémon este que estaba en los castillos, haciendo estas trampas prácticamente, que no sabía yo que se podía hacer, pero vaya. Me he cerrado yo la página y no sé por qué se me ha cerrado, pero vaya, al parecer es que hay un puto Pokémon que no sé dónde está, no, o sea, no es un Pokémon. Es un tío que se va por aquí, se pasa por aquí. Vale, perfecto. Se va por aquí, se pasa por aquí, se sube por aquí, se llega por aquí, se sube. Hacía. Y creo que me he venido a mi casita de campo, el León, para estudiar el misterio de los Unknown. Mucho se ha escrito sobre la misteriosa conexión entre los Unknown y los castillos de esta zona, pero el mayor enigma todavía está sin resolver. ¿Te gustaría saber más? No, es una pena cada vez que haya menos curioso en esta nave del misterio, que es nuestro cosmos. Al parecer, Guzmán, muy aficionado a las artes y las letras, Nuño Guzmán escribía mucho. No nos han llegado más manuscritos, pero tenemos evidencia de que escribía tratados teológicos muy avanzados para su tiempo. Sigue buen hombre. El clero trató de excomulgarlo en numerosas ocasiones y al no conseguirlo, urdieron un plan para matarle. Lograron convencer a la Santa Inquisición de aplicarle el juicio de los Unknown. Este juicio consistía en juntar a varios prisioneros y dejar que los Unknown formaran el nombre del prisionero que iba a salvarse de la sentencia de muerte. Esto era una trampa, ya que los Unknown no son capaces de formar la palabra Nuño, por lo que el conde no tenía ninguna oportunidad. Sin embargo, se dice que uno de los Unknown adoptó por primera vez en la historia la forma Ñ, pudiendo salvar al conde. En aquellos tiempos la palabra de los Unknown tenía carácter divino, por lo que Nuño Guzmán fue liberado y perdonado de todos los crímenes de los que se le acusaba. El Unknown Ñe acompañaba al conde durante el resto de su vida y siguió oculto en su castillo después de que él muriera. En fin, puede que todo esto no sea más que una leyenda. Pero si fuera cierta, el Unknown Ñe debería seguir escondido en algún castillo de la zona, ya que estos Pokémon son extrañamente longevos. Eres un buen investigador del misterio, en ese caso ayúdame a encontrar alguna pista sobre esto Unknown. Te recompensaré debidamente si lo logras. Vamos a la Poketienda esta. De repente, más repel. ¡Puta! ¡Te odio! ¡Oh! Heliolisk. No. Le tenía por vender carga. Exacto. Pero dañado porque se daña. O sea, un Pokémon tipo fuego cuando hace ataque de tipo fuego se hace daño. Maravillosa combinación. Yo vivo en Porferrada. Has estado hace un botillo del Fierzo muy rico. Un botillo del Fierzo, su puta madre, tú. Norte Santiago de Compostela, sur Mérida. ¡No! Madre mía, casi me da. Menos mal que la he esquivado. Ese cabrón también he combatido con él, creo. ¿Por dónde se va la puta loca esta? Contra esto voy a tener que batallar. ¿Tú también estudias en la Universidad de Salamanca? No me suenas. Pues claro que no te sueno. Porque no me junto con gente como tú. Puto mierda. Y de repente haces todo el bullying en mitad del camino. Me escupes. Se rompe los dientes, las gafas, los bolis ahí delante suya. Cacturne, no. Qué bien se te da la universidad, pero qué más se te dan los combates. ¡Ah! ¿Pero por qué te haces daño? Piroar, sí. Debería ir a un centro Pokémon. Chao. Como a nivel 75. He suspendido la asignatura de la vida. Para ti.
Debaixo de manta, nina hermosa, mofra, nina fea, espanta. Vas a la ruta leonesa, deberías visitar los castillos G por la zona. No me da la gana visitar los putos castillos G por la zona, coño. Ay, verdad que ya lo he hecho. Primero recuperamos lo que es nuestro. O sea, nuestra vida Pokémon. Qué puta madre. PC de Félix. Dejar Pokémon. Vamos a dejar a Mew. La caja 5. No pasa nada. Sacar Pokémon. Saca. Vale, perfecto. Vale, que ir a ver otra vez a Iker Jiménez este. Y ya está. Como si lo regalaran. O sea, es que como si lo regalaran, os lo juro. Me importa que les parece mierda el repelente ya. Mira lo que tengo. ¿Has podido averiguar algo sobre el Unown? Yo he estado toda la mañana dándole vueltas, pero lo máximo que he encontrado es un salmántino con aspecto de Anunnaki. ¡Lo has capturado! El Unown existe y lo has capturado. Eres todo un prodigio de la investigación. Oye, sé que no tengo derecho a pedirte algo así, pero ¿me lo cambiarías por alguno de mis Pokémon? Sé que ese Unown es muy fuerte y valioso, pero me encantaría poder estudiarlo con más detenimiento. Lo cuidaré muy bien, eso te lo garantizo. Puedo ofrecerte por él uno de los tres Pokémon que me regalaron durante mi estancia en Hoenn. Trato hecho. Bien, ¿por cuál de estos tres me lo... ¿Por cuál nos podemos quedar? Actualmente Magikip es que... A ver, Pokédex. ¿Nombre o número? No, si estarán por aquí, no. No hará falta que me vaya mucho de la lista. Creo que son los siguientes. Aquí están. Son los de la segunda generación, ojo. Yo tenía un Swampert. No tengo ningún Pokémon de tipo lucha. La verdad es que un Pokémon de tipo lucha. Un Pokémon de tipo lucha. Es fuego lucha. Venga, va. Un Torchic. ¿Quieres darme un Torchic? Sí. Mierda, no puedo. Pollón. Cuidaré muy bien de este Unown, como estoy seguro de que tú también lo harás de este Pokémon. Hasta más ver, Caminante del Misterio. El 25. Mira esto, cómo mola. Ganas tengo de meterte en una caja, ¿eh? Y no tocarte nunca más. No voy a tocar nada más, porque es que si no la voy a liar. Por aquí puedo meterme, por ejemplo, contra este me va a reventar. Estoy recogiendo chatarras y me ganaste contra yo, ¿por qué? Madre mía. Pero Bernardo, compañero. ¿Qué te metes?
sea, tú has visto qué pedazo señor. O sea, es un señor. Eres repulsivo. Cadabra, no. Claro, como tiene un pincho, lo tiene que tener un gitano, ¿verdad? ¿Verdad? Estereotipos de mierda. Llevo 10 minutos de grabación y he hecho bastante. Soy el puto amo ya. Voy a poner esto. ¡Qué bordir, espallo! A ver, dime por qué. Quiero retirar toda la chatarra de esta ruta para dejarla lo más limpia posible. Es un espacio natural muy bonito. Y hay que protegerlo. Habla así. O sea, no es que sea racista ni nada. ¡Coila! ¿Cuánta gente hay últimamente por aquí? Eres la segunda persona con la que me cruzo esta semana. Y me quieres partir las piernas por algún motivo. Vale, para casa, gilipollas. ¡Oh! Un hidrochorro. Ay, que se le meta por debajo y le haga hojita en los testículos. Me cago en Dios, los jóvenes de ahora no respetáis. Pero señor, si me has atacado usted, ¿eh? O sea, le por culo. Da pena ver los pueblos tan deshabitados. Los jóvenes solo pensáis en piraros a la ciudad cuanto antes. No sé. ¿Qué quieres que te diga? Se llama... ¿La evolución? ¡Hombre, Juanito! ¿Cómo has crecido? ¿Te has puesto más gordito? ¿Se nota que te alimentas bien en casa? ¡Ay, que ha venido a vernos, Juanito! ¿No quieres quedarte a comer manitas de cerdo? ¿Y si te hago un huevo frito? Bueno, por lo menos siéntate y descansa, aunque sea un rato. Vale. ¡Ay, qué ilusión me hace! Como a la abuela. Y eso fue lo que me dijo Doña Paquita cuando fui a comprarle los mantecados. Tus Pokémon han recuperado un salud, pero están un poco más muertos por dentro. Hasta luego. Con Dios, señora. Aquí hay una cuna. ¿Y esto qué coño es? El mozo de un ciego ha de saber más que el diablo. El mozo de un ciego ha de saber. La gitana. Oye, qué bonito este móvil tuyo. ¿Puedo verlo más de cerca? ¿Me deja cogerlo? Gitana Josefa. Vaya. ¿Le va a echar una maldición? ¿Cómo le gane? Pero bueno. Vale. Ya estamos con el racismo los gitanos. Me voy a devolver a pronto de recoger chatarra. O sea, mejor que no te pille fuera de casa. Me quiere reventar. Pero bueno. ¿Me tengo que ir hasta el otro lado para coger la puta Pokémon? Que no es una, que son dos. ¡Corre! Bueno, ya sabéis que las cosas rápidas. Caramelo raro. ¡Oh! ¡Vaya! O sea, se va por aquí y por aquí también. Por aquí solo para ver llegar aquí, que no se calle aquí. Del bosque. Poca broma, aquí es donde me fui el que llevó a Iberia a ganar el campeonato mundial Pokémon 2010. Pero estoy jubilado ahora, prefiero cortarme el bigote a cambio de dinero. Al final, ¿de qué sirven tantas Pokéball de oro si acabamos todos hechos un cascajo? Bueno, ya que has venido a molestarme, ¿a qué menos que echarme un combate, no? Vamos allá. Contra el puto del bosque, colega. O sea, queda claro, ¿no?
Le voy a chupar la vida a todos. No debería chuparle todo. O sea, cuanto más le quite. O sea, cuanto más le quite, no debería tener más. Trevenant. Sí. Oh, vaya. ¿Me la ha chupado? Al hoyo, puta. El bosque que tiene un... ¡Ah! Pokémon Iberia, ¿qué? No sé qué ha pasado. Ha salido un mensaje. Ya está, ya me he muerto. No, que a las 8, 8 y algo quiero parar. Que tengo que ver capítulos anime, tengo que hacerme la cena y tengo que meterme en la cama prontito, que mañana a las 6 estoy arriba, como todos los putos miércoles. No, bien se le ocurre, gilipollas. Por el retroceso, que no me interesa que me salgan las notificaciones, coño. Ha matado un Pokémon de tipo fuego con fuego. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Me va a reventar. Y el bosque me está pegando una paliza que no me lo puedo ni imaginar. ¿Qué quieres que saque? ¿Un Torchic? Y tonto de mí que no he usado... Caucas. Tonto de mí que no he usado el... O sea, que no he ido a comprar la puta medicina, macho. ¿Cómo que no afecta? Vale. Creo que es más fuerte que mío ahora mismo, permita. Tu amistad con tus Pokémon es más valiosa que cualquier Pokémon de oro. A ver, dame algo. Si es que estoy hecho un fósil. Un fósil como estos que me encontré ayer en la RIA. ¿Por qué no te quedas con uno? ¡Ojo! ¡Ojo! Nieve, cuida barro. Fósil garra. Roca y bicho. Es bastante, bastante feo. ¿Y el fósil raíz? Se agarra. Si los llevas al Instituto Arqueológico de Mérida, seguro que pueden hacer algo con él. Puta madre. Yo recuerdo que había un juego en el que podías... ya lo diré. No lo voy a decir, ¿verdad? Porque claro, cabeza es una puta basura. Un juego en el que podías por el subsuelo. O sea, podías estar por el subsuelo y tenías varias.
Por aquí no hay nada, por aquí ya está, solo me queda el pato, el clip este. Podías ir por su suelo y excavabas y encontrabas fósiles. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué los amigos se pelean? ¿Por qué ella no me quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? Cani Paco Pepe. Cani Paco, Paco Pepe. Ojo, nieve, cuidado, barro, eh. Paco Pepe. Que ni Paco ni Pepe, Paco Pepe. Mientras aguantes hasta el siguiente. Puta. Va, va. Ahora ya está, ya ha ganado. Ahora vamos a ir a... Fiesta los martes, como dijo Descartes. Ja, 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 ja. Os flipáis mucho los entrenadores con vuestros Pokémon raros, pero os meto un navajazo y no hay Pokémon que os salve. Intento hacer rima, pero es que no rima. ¿Qué es mejor, Mérida o Badajoz? Badajoz. Sale ahora mismo la ciudad que, como previen los ultras de Mérida, van a hacer morcillas de Guadalupe con tu sangre. ¿Te acabas ya eso o qué? ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, por fin alguien reconoce que estos putos lusos son no son más que paletos que vienen de vender toallas. ¿Cómo están los ultras, no? En Mérida, o sea... ¡Wow! Kusemoa, pero... Pokémon. ¡Hazte con todos! Y... Tenemos al pollón. A Piruleta, Permita, a Agron. Ahora ya en cabezón y al T-1000. ¿Podríamos cambiar alguno por Mew? Es que tipo lucha no tengo. Tampoco tengo tipo veneno. Pero vaya. Al menos un tipo cada uno. No, vamos a cambiar al pollón por el... Guardar. La caja 1, qué coño. Sacar Pokémon. Espérate un momento. ¿Te han recuperado todo? Sí. ¿Frío? ¿Qué va? Dios, lo que estoy es arrecía. Buenas tardes, vacío. ¡Échame una mijina de agua al vaso, abuela! Veneno, veneno. Va, niño. No hay nada como las migas extremeñas. Y quien diga lo contrario, puñetazo en el pecho. ¿Te pongo un plato de cocido? Venga, coño. Que es una mijina de nada. Mérida, la ciudad del legado romano. Ah, es que... ¿Qué hacen nosotros ahí? El líder del gimnasio Godoy ha salido, aunque no debería tardar demasiado en volver. Esta ciudad es famosa por todo el patrimonio rumano que tiene. Para que veas que no todos los rumanos son gitanos. Vengo de un meeting del Team Rocket y Giovanni no dice más que cosas sensatas. Joder. ¿Acaso te parece mal proteger el mundo de devastación? ¿Unir a todos los pueblos en una sola nación? Esto es el templo de Diana. Es patrimonio de la humanidad desde 1993. Ahora que ya nos hemos hecho amigos, te vienes a mi casa, tengo un Metapod muy bonito. ¿Qué? ¿Qué acaba de...? Me quiere violar. Instituto Arqueológico, toma, puta madre. Buenas tardes, ¿cómo estamos, colegis? Yo solo soy la becaria. Mi misión consiste en sonreír y preparar café. Como ángel. Mérida es la capital de la región durante la época romana. Hasta salimos en la película de Gladiator. El otro día estábamos cultivando una muestra de mom para un estudio y de repente se convirtió en un sucle. S-H-U, sucle. Sucle. ¡Sucle!
S-H-U-C-K Sucle. ¡Ay! Pero qué cosa más chula, tú. Yo tengo uno de esos. Yo no soy muy buen entrenador, así que te lo cambiaría por otro Pokémon. ¿Me cambiarías el Sucre por un Espíritu? Espíritu, Espíritu. Joder, es que no me sé los putos Pokémon de memoria, Gary, que os diga. Qué feo. Pues si me lo encuentro, lo capturo. Vale. Pues yo qué sé, tendré que tirarlo a al guardiana. ¿Perdón? Cuando consigas uno, ponlo en el primer lugar de tu equipo para que pueda verlo bien. Vale, bien. Flipolla. El primer sitio donde empezaron a estudiar los fósiles Pokémon fue en un lugar llamado Isla Panela. Era una ciudad importante. Era una ciudad importante de una región lejana, pero fue destruida por un volcán hace 10 años. Hola, aquí nos dedicamos a investigar los vestigios romanos y los fósiles Pokémon. Siéntete libre de echar un ojo por nuestras instalaciones. Hola, buenas tardes. ¿Que dónde puedes encontrar fósiles? Yo qué sé, no soy científico. ¿Sabías que nuestro gimnasio está construido en unos antiguos túneles romanos? Fue idea del propio líder del gimnasio. Buenas tardes, hola, acaba de llegarnos esta máquina de canto. Con ella podemos revivir fósiles. Si tienes algún fósil, podremos convertirlo en un Pokémon prehistórico. Veo que tienes una muestra de un fósil domo. Veamos qué podemos hacer. No te he dicho que quiera. Ahora tengo que alimentar una punta piedra viva. Listo, hace años estas máquinas tardaron un poco, pero ahora son casi instantáneas. Tu fósil se ha convertido en un Pokémon y no tiene un Kabuto. No. Perdón. Cuida bien de él. Veo que tienes un muestra de un fósil garra. Veamos que podemos. ¿Qué? Bueno, pues ya tenemos dos Pokémon ancestrales. La última vez que mezclamos alcohol con caramelos raros. Vaya intoxicación hemos pillado, Pepe. De esta no salimos. Estoy más muerto que los trenes en Extremadura. Tía. Buenas tardes. Comprar. De estas quiero todas las que tengas. Puta extremeña. No, gracias. ¿Quieres ir a Sevilla? Pues atrochar ese camino, aunque tendrás que cruzar las dehesas llenas de Grumpig. Dehesas llenas de Grumpig. ¿Qué es una dehesa? Casa. Robe. Estoy cansado de salir, beber y el rollo de siempre. Me suena un montón. Rob Iniesta. Salir, cantar, el rollo de siempre. Mr. Mime. Mr. Mime la ahogo yo con un puto tsunami. Pues no lo... Pero bueno, Mr. Mime, está roto. Me va a matar. Un Primarina. Me suena un montón. Creo que tengo, o sea, mi madre tiene que tener CDs de este hombre por ahí, seguro. Camerú. Es tipo fuego. Me cae un poquito, me va a saltar el copyright, por favor, venga ya. ¡So payaso!
¡Qué fuerte eres! Me tiemblan los pies a tu lado. Toma un regalito. Y a Marfera. Puta madre. No te dejarán ir a Madrid si no tienes las 8 medallas. Es una nueva normativa que han metido para descongestionar el tráfico del centro de la región. Por eso últimamente está subiendo el negocio de la compraventa de medallas en el mercado negro. Buenas tardes. Oye, tú, no puedes pasar si no tienes las 8 medallas de gimnasio. Nueva norma del Ayuntamiento de Madrid. No me hagas repetirlo dos veces. Cago en la puta madre, fillos de puta. La gente alucina con el teatro romano, pero los que somos de aquí no entendemos cómo los chinos vienen en agosto a ver las piedras con la calo que hace. Aquí todas las cañas llevan tapas, gratis. Y cuando digo todas, es todas. A ver en qué otra parte de Iberia ves eso. ¿Granada? Eso es fritanga. Hacho, tío, los de Murcia son unos catetos. Dicen que el hacho es de ellos. Si no tienen ni agua, ¿cómo va a ser del hacho de ellos? Si quieres farlopa de la buena, debes ir al Peri. Al Peri. Buenas tardes, García. El día que pongan un tren de centro en Extremadura, me voy de putas. Con la calor que hace, nos prohíben en verano hacer barbacoas. Joder. Con lo rico que están unos buenos pidgey a la brasa, yo creo que ahora que está de moda deberíamos independizarnos de Iberia. Mira qué bien va Badajoz en Lusitania. Necesito un centro Pokémon. Otra vez. Buenas tardes, pero usted no acaba de... ¡Que sí, coño, cúrenmelos! El líder de gimnasio Godoy es un tío bastante raro. Cada 2x3 se va de viaje a no sé dónde. Hasta para eso somos cutres. Ni el líder de gimnasio cumple con su jornada laboral. Hacho, tío, hace poco drenaron el Guadián y sacaron 43 lavadoras, 23 carros del Mercadón y cutres cadáveres. Pero qué hijos de puta. Volved aquí, cabrones. Este debía ser el punto exacto. Sí, no hay duda. La vara ginerea está brillando con mucha intensidad. Hará acto de presencia en cualquier momento, Entei. Mens, esta es su última oportunidad, profesor. Perdona. Sus predicciones vuelven a fallar, será historia. No deberías haber venido, minero. Pensaba que me habría deshecho de él. Bueno, ahora podré tener mi venganza. Un diamante en bruto, no tan deprisa. Me gustaría comprobar sus habilidades. Necesitamos a gente de talento para la futura Iberia que queremos formar, cuando las llamas purifiquen todo lo indeseable. ¿Te gusta la economía, joven? Yo soy quien se encarga de controlar el IBEX 35, la principal bolsa ibera. Es una profesión apasionante. Podría iniciarte en ella. No. Tú eres más de combatir, ¿verdad? Pues comprobemos cómo te desenvuelves. ¿Contra el payo pony este? Antes tu compañera me costó la hostia. O sea, estaba con las bragas bajas, en pocas palabras. Pero ahora... Groudon. ¡Ay! Con las bragas bajas sí que estoy ahora. Magnisone. No. Juego un todo con mi primer Pokémon. Quizá no, ¿eh? Me viene muy arriba, ojo. O a nivel 77. Ya no tienes que subir nada más. Umbreon. Prepárate para una subida de prima de riesgo sin precedentes. Ay, casi me mata. Venga ya, hombre, por favor. Bueno, casi me los cargo a todos. O sea, hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm?
¡Una puta! ¡Hala! ¡A tu casa, gilipollas! ¡Qué prodigio! Necesitamos a personas como tú. Serías una ayuda muy valiosa para nuestra causa, joven minero. Pa' vosotros otra vez. Utilizar el poder de Inde para purificar Iberia y hacer que resurja de sus cenizas desde cero. ¿De verdad no le encuentras la lógica que has encontrado a lo largo de tu viaje? Ignorancia, peleas, traiciones, divisiones. ¿De verdad piensas que esta Iberia que conocemos tiene salvación alguna? Aquí viene. Solo tendremos una oportunidad de capturarlo. ¡Qué majestuosidad! Realmente es un Pokémon digno de ver. Use la vara, profesor. Comprobemos si las leyendas sobre su funcionamiento son ciertas. Le será siguiente y ha de obedecer a su portador. Has vivido sin rumbo durante miles de años en ti, pero vamos a darte un propósito. Sométete a nuestras órdenes. ¡Tey! Está perdiendo el control, nos va a chubascar a todos. Aguantad, su voluntad terminará cediendo. Estoy convencido de ello. ¡Tey! Su poder es abrumador. Podría quemar toda Iberia en cuestión de horas. Hecho está. Finalmente tantos años de investigación han dado sus frutos. ¿Ha funcionado? ¿Tenemos a Inde bajo nuestro control? Saldremos de dudas ahora mismo. Comprueba la fuerza de un Pokémon legendario, minero. ¿Pero de qué vas, puta mierda? Que me lo cargo, esto. ¡Ah, puta! Otra bola sombra. ¡Hala! Toma un Pokémon legendario y tu puta madre. Gente, todavía no está listo. Debemos potenciarlo. Ya veo, incluso Enti tiene sus límites. ¿Qué cree que está haciendo? Solo el auténtico rey de Iberia puede usar a Enti para combatir. Nadie más es digno. Lo guardaremos hasta que nuestro maestro regrese. En cuanto a ti, joven minero, vuelve a tu casa. Disfruta de una vida tranquila. Llegando el momento, Enti sabrá juzgar quiénes son dignos de formar parte de nuestra futura utopía y quiénes no. Si tienes la conciencia tranquila, no temas nada. ¿Qué coño es este ahora? Es Gerard de Rivia, de repente. Les ha echado valor, joven. Persigues a la logia, ¿verdad? Soy Godoy, líder del gimnasio de Mérida. Tengo una antigua y complicada relación con el maestro de la logia. Ahora mismo no puedo detenerlos, pero tal vez tú sí seas capaz. Ven a mi gimnasio y derrótame. Así comprobaremos si de verdad tienes la preparación suficiente para asumir sobre tus hombros tal responsabilidad. Me estoy quedando sin aire. Quiero agua. Hola, buenas tardes. Joder, otra vez el pesado esto, señora, por favor. Pero es que ya dan tres, que te calles. ¡Cúrame! Tenía la boca seca. Misión cumplida. ¡Y no vuelvas más! Puta. ¿Qué te vas? Uy, si tenía más agua ahí. Es una botella para nada, pero bueno. Bienvenido al gimnasio Pokémon de Mérida. Aquí entrenamos Pokémon de tipo roca, en homenaje al gran legado arqueológico de la ciudad. Por lo tanto, tendrás ventaja si utilizas movimiento de tipo agua, planta, lucha, acero o tierra. Toma un refrigerio, buena suerte. Vale. Agua. Acero. Yo sé por si acaso. No, perdona. Vamos a ordenarlos un poquito. Tengo a Espermita más fuerte que Leviator. Impresionante. Este gimnasio me da un poco de claustrofobia. Tal si te envío para tu casa.
No sé qué ha pasado. Pero por favor. Lo más probable es que me pase el gimnasio y lo deje. Porque ya casi vamos a hacer una hora, llevamos 40 minutos. Tengo ahora mismo mi espermita. ¿Cómo que falló su ataque? Ya está. ¿Por qué? Chúpasela. No me ha subido nada en absoluto. Ahora tengo claustrofobia y problemas de autoestima. ¿Qué? He averiguado algo muy interesante de nuestro líder. ¿Quieres saberlo? Bastante potente, ¿no? Pero bueno, ¿de qué vas? Maldito bicho. De tipo cero funciona bastante. ¡Uy! Ni se me pasó por la cabeza que podríais conmigo. El Pokémon insignia de nuestro líder es el poderoso Tiranitar. Si quieres vencerle, procura llevar un movimiento de tipo lucha. Mis cojones, tipo lucha, lo reviento como quiera. Espérate. Porque me parece que voy a tener un problema. Maravilloso, ¿verdad? Conocido antes el fondo, no me entiendes, yo tampoco. Luchemos. ¿Es crítico? Toma. O sea, hay mapas por todos lados, pero no hay un mapa del puto gimnasio de Mérida. Vale, gracias. Riperior. No. Qué guapo que es. Usaría un cuerpo pesado, pero es que no valdría para nada. No sé ni cómo. De puta suerte, ¿eh? Al menos le he tocado.
tipo planta es lo único, ¿no?, que puedo hacer. Bueno, seguiré con mi porrito tipo planta fuego. A ver si me explico correctamente. Lo que quiero decir es que solo aquellos que han conocido la máxima desesperación pueden saborear de verdad el triunfo. He venido aquí para nada. Me voy a recuperar. ¿Ya te vas? ¡Qué por culo, gilipollas! ¡No, por favor, escóndase ya! Ahí de repente. Estoy en el gimnasio más duro de todo Iberia, te lo voy a demostrar. Para susto, para susto. Me ha mordido el hijo puta. Los rampálagos. ¡Ay! ¿Has escuchado los rampálagos? Está cayendo unos rampálagos. ¿Poder pasar me ataco a mí mismo? ¿Cómo serían las dudas de lo que está pasando en este gimnasio, eh? Adiós, rapalos. Adiós. ¡Hostia puta! Hace tiempo que no teníamos una aspirante a fuertote. ¿Ha dicho fuertote? Me dije que no, que encontraría cubre aquí abajo. Pero solo vio piñazos. Me voy a ganar una promanta de hostias un día, no me pillen ni tan. Has bajado ya bastante, ¿seguro que puedes llegar hasta el final? Ay, pero qué cosa más chula, ¿no? Más bonita. Vale, sigue. Y para que me aplaude, gilipollas. Y podría sacar perfectamente a Piruleta. Estoy sorprendida de pies a cabeza, eres muy fuerte. ¿Que de qué tipo son mis Pokémon? Habrá que esperar a que crezcan para que lo decidan ellos. No voy a meterme en ese berenjena. La 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 la. Hiperpoción, sí. Perfecto. ¿Dónde estás? Revivir, revivir. Espérate. Llevo luchando junto a mis Pokémon desde que era un chiquillo en el barrio. Ahora verás. Junto a mis Pokémon. Joder, chaval, contigo en el barrio no se metían, ¿eh? Imagínate, la gata por la mañana, Manolito, pesa por pan, sí. Lo voy a tirar el drum. Ya está, la gente se aparta. Está claro que la experiencia no es todo. Algunos nacen con talento. Puta madre. Tú, déjame ver si los jóvenes sabéis entrar a Pokémon. Tierra viva. Gracias. Este es un Pokémon tipo fósil de esos. O sea, este aparece en un fósil. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Toma!
Me estaba conteniendo. Otro día lucharemos de verdad. Estabas conteniendo. Puto gordo. Bueno, buenas tardes. Uy, joven, no te cansas de tanto escalar. Esta es la evolución del fósil, de uno de los fósiles que me han dado. Para mi huevo. Y esta es la otra evolución que podría haber cogido. Hijo de puta. Me pega por la espalda. Claro, que es tipo planta. Tipo planta. Usemos a. Discúlpeme. Un segundo, por favor. Un infierno. Venga ya, hombre. No te mueras. Ya. ...51 minutos, al final sí que me va a llevar una puta hora. ¿Qué va? ¿Tienes energía para dar y tomar? Buenas tardes, un segundo por favor. Tómate esto. Tómate esto. Pensaba que llamaban al telefonillo. El otro día hicimos una quedada a todos los súbditos para conceder... Súbditos. En una comilón de jamón ibérico nos metimos. Súbditos. No empleados, ¿eh? O sea, los llama súbditos, sus súbditos. Este gimnasio no será de Ángel, ¿verdad? Ya está muy cerca del líder. ¿Puedes seguir un poco más? Voy a reventar la puta cara. Este es el Pokémon que... Que me iban a dar por otro. Por el tipo fantasma ese. Hijo de puta. Es que este tipo fuego, bro. Oh. Dale, pa' casa. Tipo tierra. ¡Jo! Ojalá sea así de fuerte. Envidiosa. Hay que estar preparado. Me parece que están llamando todo el rato el teléfono. ¿No? ¿Pues la va a hacer ya, no? Vamos a hacerlo bien. Sí. Debes saber ante todo que es muy difícil llegar a donde has llegado. Puedes sentir orgullo por ello, pero imagino que no te conformas simplemente con esto, ¿verdad? Quieres alcanzar tu máximo potencial. Permíteme presentarme más formalmente. Como ya te he dicho, mi nombre es Manuel Godoy. Llegué a esta época a través de un extraño portal. Pero no soy el único. Hay otros en Siberia que se encuentran en la misma situación. Los libros de historia no me han tratado demasiado bien, pero puedo asegurarte que soy un entrenador formidable. ¿Lo eres tú también? Vamos a comprobarlo. Manuel Godoy. Yo quiero saber quién es Manuel Godoy. Primer ministro, noble y político español. Algo hizo mal, seguro. Tipo agua.
Es que este es tipo lucha. Este contra Tiranitar no nos va a venir muy bien, ¿eh? Vamos. Voy a cambiar. Quiero no cambiar de Pokémon. Y no siga más mona a la guateja, puta. La envenenó. La perra. Vamos a añadirle emoción a esto, que comience el combate final. Ah, pues. Super efectivo, super efectivo, ojo. Data por culo con triturar. 56 minutillos, vamos a dejarlo en cuanto acabemos este gimnasio. Lo mismo, el siguiente episodio ya es el último. ¡Magnífico! ¡Extraordinario! Hoy hemos asistido al nacimiento de una leyenda. Lo has conseguido. Has coronado el gimnasio más duro de toda Iberia. Me complace enormemente entregarte mi medalla. Uy, se parece a mi bandera de comparsa. Tengo un frío que pega. Y no tengo puesto el puto calefactor. Con las 8 medallas en tu poder has conseguido el derecho a inscribirte en la Liga Pokémon. ¿Sabes en qué consiste la Liga Pokémon de Iberia? No. La Liga Pokémon es el máximo desafío para un entrenador. En ella deberás enfrentarte al alto mando, los 4 entrenadores más poderosos de la región. Una vez los derrotes te enfrentarás al campeón de Iberia para arrebatarle el título. Ahora mismo actual campeón es el Rey Felipe VI. La inscripción en la Liga Pokémon se hace en Madrid, ya que la Liga se celebra en el Valle de los Caídos. Ve sin miedo, pues con ese formidable talento del que haces gala no tienes nada que temer. Que nos lo pasamos en la siguiente, chavales. Vamos al centro Pokémon. Se me olvidaba, tengo una información que puede serte de utilidad. Si te sientes todavía un poco verde para aceptar el desafío de la Liga Pokémon, puedes ir a Lisboa para fortalecerte. He escuchado que hay abierto un gimnasio no oficial hace poco. El líder es un tal Ronaldo. Seguro que será un buen calentamiento para los desafíos que te esperan. Ronaldo, y yo somos portugueros. Otra vez tú por aquí. Sí, señora, ya me voy de la ciudad, se lo prometo. Lo juro que ya me voy de la ciudad. Menos mal, gilipollas. ¿Por dónde se va? ¿Por aquí? Puta extremeña. Está todo lleno de cerdo. El que a los 30 no has esa, no compra de esa. Porquero Ledesma. Está diciendo que los de Portugal son todos unos puercos. Yo pregunto. O sea, no es por decir nada. Solo preguntaba. ¿Vas a cambiar de Pokémon? No. ¡Ojo, ojo! La evolución. ¡Vamos! Vamos a llegar a Portugal, a Lisboa, perdón. Y lo dejamos ahí. Pero si antes ha sido casi prácticamente efectivo. ¡Qué forma más cerda de luchar!
Anda, a ti te conozco. Mérida, ruta extremeña. ¿Cómo se llama? Se puede avanzar por ahí, por ahí. Por aquí tengo que ir también. No me interesáis ninguno. Que no quiero. Esta es una forma iberia, ¿eh? Vegetal de pollo, vegetal de atún, jajaja, me parto la polla, chaval. Quiero comprarle una buena pata de jamón a mi superior para ganármelo un poquito en estas fiestas. Pero el puto crío se ha gastado toda mi paga de Navidad en skins del Fortnite. ¿Qué hago ahora? ¿Atacar un banco? A los grumpy de esta zona los alimentamos con bellotas de Sidut de calidad. Les dan otros Pokémon para alimentarlo, ¿verdad? Certificada. Lástima que los guiris y los borrachos no paren de comérselas confundiéndolas con anacardos. Buenas tardes. El jamón de Iberia es uno de los manjares más apreciados a nivel internacional, junto a la paella valenciana y el vino riojano. No sabemos apreciar la gastronomía que tenemos. Luego ves a los jóvenes íberos, el de Erasmus, llorando porque comen mierda fuera. El jamón de Grumpy tiene un tiempo de curación muy alto, por eso el precio es el que es. La región de China ha comenzado a hacernos la competencia. Intenta quitarnos cuota de mercado con su mierda de jamón de Emboar. Eso no vale nada. Es todo grasa. Pues para matar un Emboar, apagámonos. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? Comprar. Delicia y cura los problemas de estado de un Pokémon. Dame 99. Porque puedo. Con jamón y un buen vino se anda el camino. Vaya, que bien me has venido. Tomas por culo. La evolución de este es el Emboar. Ah, aquí viene el Emboar. ¿Ves? Jamón de Emboar. ¿Tú sabes el pedazo mastodonte que es esto? O sea, le cortas una pata hasta con miedo. Animal de bellota. Creo que ya hemos llegado a Lisboa. Sevilla. Espérate. ¿Ruta lusa? Sí, esto nos lo pasamos y llegamos a... Vale, perfecto. Oris de Iberia, vos pesado, pesado, muy grasada. Portuguesas, Joana, que le han puesto bigote a las portuguesas. Le han puesto bigote a las portuguesas. Sí, sí, sí. Le han puesto bigote a las portuguesas. Ay, María la portuguesa. Pero bueno. Mátala, mátala. Tengo que subir niveles ya, llegamos a Lisboa. Mira, qué chulo.
Llegamos a Lisboa y cortamos. Y yo mientras luego por la ruta ahí iré cargándome Pokémon. Barboa, llevo viéndote todo el juego, nunca me has gustado y no me vas a gustar nunca. Psíquico. Corre, 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 corre. No, que... Que le ha molado. Eu bing bong, meu amiga Chuan. Surf. Hijo de puta. No sé por qué te haces daño, o sea, voy a cambiar el ataque, ¿eh? O sea, ese ataque lo tenemos que quitar ya. Tipo planta, tipo agua. Sí, es bastante efectivo. No es nada efectivo, ¿verdad? Vaya, yo no soy efectivo contra este Pokémon. No sé qué Pokémon es. Más feo que pegar a un padre, colega. Cuerpo pesado, lo mato. Lo mato. Cilantro. Comino. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cosa más tétrica, no? Bienvenido a Lisboa. Me mareo. ¿Vos que curas seus Pokémon? Sí, eso va a demorar un poco. No pasa nada. Volte cuando vos se precisar. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que sí, coño, que sí. Vamos a dejarlo por aquí, que ya tengo hambre. Quiero descansar. Así que, bueno, como decimos siempre, chao.